28 de febrero del 2015, estamos acá en Güemes, en lo que es la parrilla del Tano, donde ocurrió un incendio. Como vemos, tuvo importantes daños materiales. Nosotros ya habíamos advertido, como fuimos el único medio en Avellaneda que advirtió sobre los riesgos de este lugar, sobre el hecho de que acá podía haber un incendio. Pocos nos hicieron caso. Y acá están las consecuencias de esto, que terminó siendo lo que advertíamos desde hace casi 2 años ya. Desde la municipalidad nunca se hicieron cargo. Doctor Pablo Vera, secretario de gobierno, nunca supo explicar por qué este lugar, con todas las anomalías que tiene, estaba funcionando y habilitado. El sindicato de empleados de lo que es los gastronómicos tampoco pudo explicar por qué esto funcionaba con todos los empleados en negro. Y no ha ocurrido una tragedia ni ha habido víctimas fatales solo por casualidad. Pero bueno, esto esperamos que sirva para que las autoridades se den cuenta de todo lo mal que hacen. Y bueno, acá vemos un auto que ahora se quiere ir porque ve que estamos filmando. Esperemos que esto sirva para que las autoridades reflexionen. Estábamos en lo cierto, teníamos razón, y el tiempo nos demuestra que seguimos siendo el único medio que dice la verdad y que no tiene ningún problema en enfrentar a esta gente que suele actuar como mafiosos, que amenazan, que se ofenden cuando alguien dice la verdad. Con lo que ganan bien podrían invertir en seguridad y en mejorar las instalaciones.